Autoridades de la Ciudad de México ofrecieron disculpas públicas a los familiares de los 19 alumnos y 7 trabajadores muertos en el derrumbe del Colegio Repsamen durante el poderoso terremoto Jorge de 2017. Las investigaciones de este trágico colapso revelaron corrupción y negligencia en las revisiones de la estructura. Pero ni las disculpas ni un monumento para recordar a las víctimas alivia el dolor de las familias, como se lo contaron a Jessica Cermeño. ¡Ey! ¡Aquí hay niños! ¡Ayuda! Han pasado más de 5 años desde que un violento terremoto destruyó el Colegio Repsamen en el sur de la capital mexicana. Pero para Verónica Mora, madre del pequeño Santiago Flores, de 6 años, muerto entre los escombros, ese trágico día es eterno. Mi hijo, muy inteligente, muy activo siempre, muy... ¿qué puedo decir, no? Con todo un futuro por delante. Ella y su familia estuvieron en la disculpa pública del gobierno de la Ciudad de México y en la inauguración del monumento que honra la memoria de los 19 niños y 7 adultos fallecidos en el lugar. Porque por años ninguna autoridad evitó que la dueña del plantel, actualmente presa, construyera ilegalmente un pesado departamento con acabados de lujo en un cuarto piso, como informó Univisión Investiga antes que nadie. La indignación viene de lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo es que el colegio tenía documentos legales que afirmaban que el inmueble estaba en regla y era seguro? Por eso, tras años de dolor, lo que exigieron los padres fue que nadie más viviera el calvario que les tocó a ellos. Ha logrado que se cambie el reglamento de construcción y ahora se inaugura un sistema virtual para que cualquiera consulte los documentos de la construcción de la escuela en la que van sus hijos. El dolor no ha desaparecido, solo se ha transformado. Se puede vivir con él, pero no hay forma o reconocimiento alguno que permita regresar a lo que fuimos. Por la tragedia ocurrida aquí también han sido detenidos 3 funcionarios más, 2 directores de obra y un corresponsable de supervisar la seguridad estructural del lugar. Y aunque el memorial fue instalado a más de una milla del colegio, el epicentro del dolor sigue ahí, intacto, recordándole a todos que la negligencia y la corrupción matan. Transformar el dolor en amor. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.